fue urgente, se enredó la terna para elegir fiscal general en la Corte Suprema. Amparo Cerón informó a los magistrados que no ha renunciado. En una carta, la exfiscal del caso de Brecht le dijo al alto tribunal que ella sigue siendo parte de la lista que presentó el presidente Gustavo Petro el pasado 2 de agosto. ¿Qué pasará ahora? Este martes 26 de septiembre, la exfiscal Amparo Cerón, que manejó el caso de Brecht, informó que no ha renunciado a la terna de la cual se elegirá al próximo fiscal general de la Nación y que fue presentada el pasado 2 de agosto por el presidente Gustavo Petro. En una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia, conocida en exclusiva por semana, Cerón señala: no ha renunciado a ser integrante de la terna para fiscal general de la Nación, remitida por el señor presidente. De esta forma se enreda la terna que reposa en la Corte Suprema, teniendo en cuenta que el presidente Petro este martes hizo un cambio al retirar el nombre de Cerón e incluir a Luz Adriana Camargo Garzón, cercana al ministro de Defensa Iván Velásquez, y trabajó junto a él en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Los otros nombres que hacen parte de la terna son Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra.